Number three. Number three, we have the use of the verb be with the age. ¿Qué significa age? Age. The age of the ice. La era del hielo. Age. Bueno, age significa edad. Edad. Y la edad se va a utilizar con el verbo be. Siempre que digas la edad es el verbo be. I am, you are, he is, she is. No se puede decir con la edad have, que significa tener como en español. Yo tengo. Porque es incorrecto. Y hay una pregunta que tenemos que es muy específica para la edad. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Te la sabes? Bueno, si no te la sabes o si ya la dijiste, pues está bien. La pregunta es how old are you? How old are you? Puedes decirla lento, how old are you? O puedes decirla rápido, que por cierto, ten cuidado porque se puede confundir con otra que es ¿cómo estás? Entonces, si dices rápido la pregunta de la edad es how old are you? How old are you? Hey, how old are you? Y la persona pues va a responder su edad. ¿Cómo se responde? Simple. I am, si la pregunta es para ti, how old are you? I am, el número en inglés obviamente, y la palabra opcional, poder decirla, years old. Esta parte última de years old es más educada, es más formal. Entonces, si quieres decirla, pues perfecto, no hay ningún problema. Pero pues, es más formal, entonces yo prefiero utilizarla. Y si yo te pregunto, por ejemplo, how old are you? ¿Tú me responderías? How old are you? I am years old. Ok. Y pues esa pregunta puedes hacerla con cualquier persona. Hey, how old are you? How old are you? How old are you? No hay ningún problema. La persona te va a responder su edad. Pregúntame la edad. Pregúntame por mi edad, por favor. I am 23 years old. 23 years old. Ok. O simplemente I am 23. En este caso, la edad, pues me la estás preguntando directamente, frente a frente, pero ¿qué pasa si quieres preguntar por alguien más? Pues lo mismo que anterior, simplemente cambiamos el verbo be con el sujeto. How old are you? Pasa por how old is he? How old is she? Y ya la pregunta pues es varía de la persona. Igual podemos que intercambiar el sujeto por el nombre de la persona o la relación que tengas con la persona. Por ejemplo, si te pregunto, how old is your brother? O si tienes hermanas, how old is your sister? How old is he o how old is she? How old is your brother? O how old is your sister? Y la respuesta pues corresponde a lo mismo. He is o she is. Ok, espero que haya respondido. He is, ta ta ta, years old. Y ya está, así de simple es la edad. Con el verbo be. Y ya significa, se traduce como yo tengo tantos años, ¿no? Literalmente un secreto es que la pregunta significa ¿cuán viejo eres tú? ¿Cuán viejo eres tú? Entonces, claro, pero bueno, no hay ningún problema. Se interpreta como ¿qué edad tienes?